Mami estaba en la sala haciendo tarjetas para enviárselas a todos sus amigos. ¡Mami! ¿Qué haces? Estoy haciendo tarjetas de regalo para mis seres queridos. Caillou vio un montón de papel, bolígrafos y brillo sobre la mesa. ¿Puedo hacer algunas tarjetas, mami? Esa es una gran idea, Caillou. ¿A quién se las vas a regalar? ¿A Leo? ¿A Clementina? Y... secreto. Mami metió algunas tarjetas, crayolas y brillo dentro de una canasta para Caillou. Él estaba muy contento. ¡Yay! Caillou quería hacer tarjetas especiales para sus amigos. Por eso les agregó mucho brillo. ¿En qué andas, Caillou? Estoy haciendo tarjetas para todos mis amigos. ¡Qué gran idea! ¿Puedo ver? Caillou estaba tan orgulloso de sus tarjetas que le mostró a su papi los dibujos que había hecho para Leo y Clementina. Yo solo tengo que echarles un poco más de brillo y listo. Eso las hará ver más festivas, ya que brillarán como la nieve blanca. Si dejas secar el pegamento, mañana podrás dárselas. Caillou estaba contento de poder darles las tarjetas a sus amigos y las dejó para que se secaran. A la mañana siguiente, Caillou corrió hacia la cocina con su mochila lista para ver a sus amigos y compartir el espíritu festivo. Caillou, tienes que desayunar. ¿A dónde vas, Caillou? Papi me va a llevar a casa de Leo para jugar con él y Clementina. ¿Terminaste tus tarjetas? ¡Sí! ¡Aquí están! ¡Wow! ¡Brillo! ¡Qué bien, Caillou! Pero me parece que hiciste más de dos. Caillou sonrió. Él había hecho más tarjetas para tres personas muy especiales. ¡Vamos, Caillou! ¡No querrás que lleguemos tarde! Caillou se estaba divirtiendo mucho jugando con Leo y Clementina. ¿Qué quieres que te regalen, Caillou? Yo quiero un patín y una pelota de fútbol. ¿Qué quieres? Creo que mami me va a comprar un camión de bomberos. ¡Oh! Yo también pedí un patín, Caillou. Así podremos echar una carrera. Pero el mío será más rápido. Caillou recordó que les tenía una sorpresa a Leo y a Clementina. Espera, les trae algo. ¿Qué es, Caillou? ¡Felices fiestas! Gracias, Caillou. Me encantan las tarjetas. Gracias, Caillou. ¡Wow! ¡Tú las hiciste! Clementina y Leo se dieron cuenta de que Caillou tenía más tarjetas en las manos. ¿Ya entregaste todas las tarjetas? No todas. Todavía faltan algunas. ¿Para quiénes son? Caillou le tenía una sorpresa especial a su familia. ¿Qué tienes ahí, Caillou? ¡Felices fiestas! ¡Qué hermosa sorpresa! Caillou había hecho tarjetas para Mami, Papi y Rosie. ¡Wow! Para esto era el resto de las tarjetas. No puedo creer que las hayas hecho tú solo. Caillou ya se había llenado del espíritu festivo y estaba feliz de poderlo compartir con su familia. Caillou y su familia iban camino a recoger calabazas para el Día de Acción de Gracias. Caillou estaba feliz. A él le encantan las tartas de calabaza. ¡Ya quiero escoger mi calabaza! ¡Voy a escoger la más grande! ¡Calabaza! Bueno, tendremos que ver lo que tienen. Caillou buscó la calabaza más grande de todas. ¿Cómo sabes cuál calabaza es la mejor, papi?
Pues, mientras más anaranjada, mejor es el sabor de la tarta. ¡Bien! Voy a buscar la calabaza más grande y la más anaranjada. Después de buscar y buscar, Caillou encontró la calabaza que mejor se veía de todas. ¿Encontraste una, Caillou? ¡Mira, papá! ¡Esta está perfecta! Muy bien, Caillou. Y Rosie también. Vamos a hacer una tarta deliciosa. ¡Calabaza! Después de escoger sus calabazas, llegó la hora de regresar a casa a preparar la cena de Acción de Gracias. ¿Puedo llevar mi calabaza, por favor? Es muy pesada, Caillou. ¿Estás seguro de que podrás? Está bien. Yo puedo. Mientras Mami preparaba la cena, Caillou trató de distraerse dibujando pavos, pero eso no funcionaba. ¿Estás bien, Caillou? Estoy muy triste por mi calabaza. Era la más grande y la más anaranjada que haya existido, y ahora está arruinada. Anímate, Caillou. ¿Por qué no nos ayudas con la cornucopia? ¿Cornucopia? ¿Qué es eso, papi? Es un gran cuerno que llenamos en Thanksgiving para recordar la comida por la cual agradecemos. Oh, ok. Caillou ayudó a su papi y a Rosie a llenar la cornucopia, pero seguía molesto por lo que había ocurrido con su calabaza. A Caillou le gustaba meter las pequeñas calabazas dentro de la cornucopia, pero estas le recordaban a la suya. Es que extraño mucho la mía. Mi calabaza era más grande y más anaranjada que estas. Vamos a buscar otra el próximo año. Pero no quiero esperar hasta el próximo año. ¿Están listos para la cena? Bueno. La cena de Acción de Gracias se veía absolutamente deliciosa y todos la disfrutaron. Pero Caillou seguía triste. ¿Tienes algo por qué dar gracias hoy, Rosie? ¿Y qué tal tú, Caillou? Yo no sé, mami. ¿Qué te parece este festín? Pues, está muy rica. ¿Y tus juguetes? Sí, tengo juguetes muy chéveres. Mientras Caillou recordaba todas las cosas maravillosas que tenía, empezó a sentirse menos triste por su calabaza. Estoy agradecido por mami, papi y Rosie, sí. Y por esta deliciosa tarta de calabaza. Yo y Rosie la hicimos de su calabaza. Ella quería asegurarse de que tú comieras tarta este año. Gracias, mami. Gracias, Rosie. Estoy muy agradecido. ¡Calabaza! Caillou estaba feliz de poder comer de tan deliciosa tarta, aunque no hubiera sido hecha con su calabaza. ¡Me encanta Thanksgiving! Era un día soleado. Y Caillou jugaba en el patio de su casa. ¡Arre, caballo! Caillou escuchó que alguien reía en el patio vecino. Era una niña a quien él no conocía. ¡Hola! Me llamo Caillou. ¿Quieres jugar conmigo? Hello, me llamo Isabel. ¿Yes, Caillou? Isabel usó palabras extrañas. Caillou no entendió todo lo que ella había dicho. ¡Mami me compró canicas nuevas! ¿What? Caillou se sentó e hizo rodar las canicas a través de la hierba. Puedes usar las rojas y yo usaré las azules. ¡Red! Caillou no había escuchado esa palabra antes. Le gustó cómo sonaba. ¿Red? Cuando terminaron de jugar, Isabel sacó de su bolsillo un pequeño conejo de peluche. Caillou sintió mucha curiosidad. ¡Wow! ¿Quieres ser mi amiga?
Isabel sonrió y asintió, y con el conejito le tocó la mejilla. ¡Yes! Pero primero debes salvarme del temible dragón. ¿Dragón? ¡Ese es Gilbert! ¡No! ¡Es el temible dragón y el tesoro! ¡Vas a necesitar una espada! Caillou estaba emocionado. Sabía que juntos podrían vencer cualquier dragón. ¡Vamos! Caillou, ¿qué están haciendo? La princesa y yo estamos combatiendo al dragón. Tienes tanta imaginación, Caillou. Esta es la princesa Isabel. Ella vive en el castillo rojo del lado. Es un gusto conocerte, Isabel. Ahora entra, Caillou. Es la hora de cenar. Y creo que Gilbert está cansado. Durante la cena, Caillou les contó a todos de su aventura con la princesa Isabel. Y entonces el dragón rugió. ¡Ruá! Caillou, por favor no hables con la boca llena. Isabel usó otra palabra para las canicas. Red. No, Caillou. Red significa rojo en inglés. Ella te decía de qué color era tu canica. ¿Y por qué ella habla inglés? Porque Isabel es de los Estados Unidos. Yo conocí a sus padres hoy. Ellos regresan mañana. ¿Sí? ¿Y dónde queda? Aquí están los Estados Unidos. Y aquí vivimos nosotros. ¡Pero eso es muy lejos! ¡No quiero que se vaya! Caillou estaba muy molesto. No quería perder a su nueva amiga. No te preocupes, Caillou. Aunque Isabel regrese a su país, ustedes pueden seguir siendo amigos. Dale algo para que ella te recuerde. Eso le dio una idea a Caillou. Al día siguiente, Caillou tuvo que despedirse de su amiga Isabel. Te tengo un regalo, Isabel, para que no me olvides. Red. Thank you, Caillou. Juntos vencerán al dragón. ¡Wow! Bye, bye, Caillou. Bye, bye, Isabel. Unos días más tarde, Caillou culminaba su aventura. Pero no era tan divertido sin Isabel. Tengo una sorpresa muy especial para ti en la computadora. Caillou estaba muy emocionado, así que corrió a investigar. Pero cuando llegó, la pantalla estaba en blanco. Estaba muy confundido. ¡Hello, Caillou! ¡Isabel! Isabel sostuvo la canica roja que Caillou le había obsequiado. Y Caillou, el conejito blanco que le había dado Isabel. Él estaba muy feliz de volver a ver a su amiga otra vez. Era Halloween, el día de las brujas, y Caillou estaba feliz porque a él le encantaba disfrazarse. Caillou, adivina qué disfraz te hice para Halloween. ¿De bombero? No, otra vez. Astronauta. No, trata otra vez. Caillou se concentró. ¿Qué disfraz le habrá hecho su mami para el Día de las Brujas? ¡Ya sé! ¡Seré un mago magical! Sí, mami le había hecho un disfraz de mago. Ella lo ayudó a ponérselo. Como que falta algo. Papi vino trayendo consigo una barba de mentira y un libro extraño. Sí, su barba y su libro de hechizos. ¡Oh, sí! ¿Estás listo para hacer magia, Caillou? ¡Casi, papi! ¡Abracadabra! Sí, Rosie. Aquí está tu disfraz de payasa.
Rosie vio el disfraz de payasita y ya no quiso ponérselo ni salir. ¡No! ¿No quieres salir por dulces? ¡No! Caillou estaba sorprendido. A él no le asustaba el disfraz de payaso, pero a Rosie sí. Puede ser que Rosie tenga miedo a salir. Yo me quedaré con ella. Vayan tú y papi. Voy a traerle dulces a Rosie. Caillou y papi salieron de casa. Afuera estaba oscuro y misterioso. Había calabazas decoradas por todos lados. Papi, está un poco tenebroso. No te preocupes, Caillou, estoy aquí. Caillou caminó cerquita de su papi. Vamos a casa del señor Hinkle. Caillou se acercó a la casa del señor Hinkle y su papi lo esperó en los escalones. ¡Truco travesura! Hola, Caillou. No todos los días yo recibo la visita de un mago. ¡Qué maravillosa sorpresa! Espero que no me conviertas en un sapo. Caillou se alegró de que el señor Hinkle lo reconociera. Gracias, señor Hinkle. ¿Dónde está Rosie? Rosie estaba asustada y se quedó en casa con mami. Bien, entonces asegúrate de darle algunos dulces, ¿sí? Niños y niñas en todo tipo de disfraces corrían de casa en casa. ¿Quién era la niña vestida de hada? ¿Y quién era ese Frankenstein con quien hablaba? ¡Mira, Caillou! ¡Soy un terrible monstruo! ¡Y yo soy un mago! Ese monstruo es Leo y Clementina es el hada. ¡Miren! ¡Todos se ven muy bien! ¡Mira todos mis dulces! Clementina, Leo y Caillou compararon sus bolsas de dulces. ¡Wow! ¡Eso es mucho! Caillou, Leo y Clementina decidieron ir al resto de las casas juntos. ¡Truco travesura! Recolectaron muchos dulces, tanto que no cabía uno más en sus bolsas. Es hora de irnos a casa. ¡Oh, no! ¡Oh, no! Tengo una idea. Podemos ir a una casa más. Caillou, Clementina y Leo llegaron al frente de la casa de Caillou. ¡Truco travesura! A ver quiénes son. Un mago, un monstruo y un hada. Rosie todavía tenía un poco de miedo. ¡Rosie! ¡Soy yo! ¡Caillou! Rosie se rió. Ya no tenía miedo de disfrazarse. ¡Feliz Halloween! Todas las mañanas, Caillou observaba el gran autobús escolar amarillo que pasaba por su casa. Siempre veía a muchos niños esperándolo. Sara, la amiga de Caillou, se subió al autobús y tomó asiento. Ella vio a Caillou en la ventana de su casa. ¿Qué pasa, Caillou? Yo de verdad quiero montarme en el autobús. ¿Cuándo podré subirme como el resto de los niños? Pronto. Un cumpleaños más y podrás hacerlo. Eso es demasiado tiempo. Quiero montarme ahora. Tengo una idea. ¿Por qué no hablamos con el chofer mañana? Si le preguntas amablemente, tal vez te deje subir un rato. Caillou no estaba del todo convencido, pero por lo menos tendría la oportunidad de ver el autobús de cerca. A la mañana siguiente, Caillou y papi esperaron el autobús escolar. ¡Viene ahora! El autobús se acercó y el chofer abrió la puerta. Muy buenos días. ¿Cómo te llamas? Caillou se escondió detrás de papi. Estaba un poco tímido. Este es Caillou y pronto irá a la escuela.
¿Verdad? Entonces estará yendo conmigo. ¿Cuál es su nombre? Pues, me dicen el señor Billy, el chofer. Yo de verdad, verdad quiero montarme. Hoy no puedo dejarte subir porque el autobús va lleno. Pero tú y tu papá pueden venir mañana. ¿Qué te parece? ¡Yay! ¡Increíble! La mañana siguiente, Caillou estaba tan emocionado que no podía pensar en otra cosa. Oí que hoy alguien va a viajar en el autobús. ¡Estoy muy contento, mami! ¡Ush! ¡Pip! Quiero hacer algo especial para el chofer, el señor Billy. ¿Puedes dibujarle algo? Caillou pensó que esa era una excelente idea. Tomó sus lápices de colores y un pedazo de papel. Soy yo manejando el autobús. ¡Qué lindo dibujo, Caillou! Después de desayunar, Caillou y papi salieron a esperar a Sara en el autobús. ¿Vienes en el autobús, Caillou? Caillou asintió complacido. Se sentía como un niño grande. El autobús se acercó y el señor Billy abrió la puerta. Súbete, Caillou. No nos podemos retrasar. Caillou y su papi se subieron al autobús. Caillou y papi se sentaron detrás del señor Billy en el autobús. Caillou se sentía como todo un conductor. Caillou saludó a todos los niños y niñas que se subieron al autobús. Ir en el gran autobús escolar amarillo era muy divertido. Paraba, arrancaba. Paraba, arrancaba. El autobús recogió a muchos niños y niñas más. El señor Billy los llevó a todos a la escuela. Allí se desmontaron, excepto por Caillou. Señor Billy, le dibujé algo. ¡Wow! ¡Qué lindo dibujo! ¿Eres tú manejando? Caillou asintió. Estaba muy orgulloso de su dibujo. ¡Maravilloso! Lo voy a poner aquí para que todos lo puedan ver. ¡Vámonos a casa! Caillou no quería que su paseo en el autobús terminara. Él se estaba divirtiendo mucho. Pero cuando vio a su mami y a Rosie, se alegró de haber regresado a casa. ¿Me viste, mami? ¡Claro que sí! ¿Le agradeciste al señor Billy? ¡Gracias, señor Billy! ¡Me divertí mucho hoy! Yo también, Caillou. Gracias por acompañarme. Yo también tengo algo para ti. El señor Billy le dio a Caillou un autobús escolar de juguete. Ya tienes un autobús amarillo que puedes manejar cuando quieras. ¡Wow! ¡Me encanta! ¡Gracias, señor Billy! Caillou se despidió del autobús mientras este se alejaba. ¡Gracias por todo, señor Billy! ¡Hasta pronto! Caillou ya quería ser mayor para montarse en el autobús todos los días. Eran las vacaciones de verano. Caillou y su familia iban camino a la playa. Caillou estaba muy ansioso de ver cómo era el mar. ¿Ya llegamos? Casi, Caillou. Cuando puedas ver el mar es porque casi estamos llegando. ¡Quiero nadar y construir un castillo de arena más grande jamás! ¡No te olvides del helado! A Caillou le encantaba comer helado. Estaba ansioso por probar todos los sabores. ¡Mmm! ¡Rico! ¡Rico! ¡Allá está! ¡Puede ver el mar ahora! Cuando finalmente llegaron, Caillou saltó del auto y corrió en dirección a la playa. ¡Me quema los pies! No te preocupes. Es que el calor del sol calienta la arena. No te hará daño. Caillou estaba asombrado de que la arena estuviera tan caliente, pero disfrutaba meter los pies en ella. ¡Wow! ¡Veo el mar! El mar se extendía al infinito. Era lo más grande que Caillou había visto jamás. Caillou, está muy soleado. Debemos ponernos mucho protector solar y usar sombrero para no quemarnos. Caillou se rió y trató de escaparse, pero Mami lo detuvo. Lo cubrió por completo con protector solar. Le hacía cosquillas.
Papi puso el parasol y Mami acomodó a Rosie bajo su sombra. Caillou no quiso sentarse. Él quería hacer algo divertido. ¿Quién quiere ir a nadar? ¡Yo! 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 Caillou y su papi se tomaron de las manos. Juntos corrieron hacia el agua. ¡El agua está fría! Se mejora cuando uno se acostumbra. Caillou y su papi se estaban divirtiendo mucho chapoteando en el agua. De repente, una gran ola tumbó a papi. Caillou pensó que su papi se veía gracioso cubierto de algas marinas. Entonces vino otra gran ola y sorprendió a Caillou. A él no le gustó estar bajo el agua. No te preocupes, Caillou. Tengamos cuidado. No vamos muy hondo y estemos atentos a las olas, ¿sí? Oigan, hora de comer. Papi y Caillou tenían mucha hambre tras haber estado evadiendo las olas. Caillou tenía un sándwich, una manzana y un poco de limonada para su almuerzo. ¡Rico! Caillou tomó su sándwich y le dio una gran mordida, pero estaba lleno de arena. ¡Oh! ¡Tiene mucha arena! ¡No me lo puedo comer! Una gaviota que andaba cerca tomó el sándwich y se lo llevó. ¡Oye, regresa! ¡Es mío! No te preocupes, Caillou. Podemos ir a comer helado. Después de almorzar, papi llevó a Caillou a la heladería. Había tantos sabores, todos de distintos colores. Caillou no podía creerlo. ¡Quiero probar los todos! ¿Por qué no te decides por uno hoy y la próxima vez pruebas otro? Está bien. ¿Pero cómo me decido entre tantos sabores? El amigable vendedor dejó que Caillou probara varios sabores para asegurarse de que escogiera su favorito. ¡Me gusta este! Papi compró 4 helados y regresaron a encontrarse con Mami y Rosie. ¿Le mostrás cómo construir un castillo de arena, Caillou? Caillou estaba muy emocionado y tomó un cubo y una palita. Mira, Rosie, tomas el cubo y haces esto. Rosie se rió y aplaudió. Hacer castillos de arena era divertidísimo. ¡Wow! ¡Qué bien! Pero un castillo necesita una bandera. De repente, Caillou sintió agua en los pies. El mar se había acercado y el castillo de arena se estaba desbaratando. ¡Oh, no! ¡Las olas están destruyendo mi castillo! ¿Cómo llegaron hasta aquí? Porque la marea hace que el mar suba y baje, acercando las olas a la playa. La marea se acerca, lo que significa que es hora de irnos a casa, Caillou. ¿Pero qué pasa con mi castillo? No te preocupes. Podemos volver otro día y pueden construir un castillo todavía más grande. Mami y papi recogieron todo y caminaron hacia el auto. Yo quiero regresar mañana y pasado mañana y el día después de ese. ¡Estas son las mejores vacaciones! Caillou y su familia pasaron un día maravilloso en la playa, pero él ya quería emprender su próxima aventura. Caillou y su familia disfrutaban unos espaguetis de cena. ¡Yum! ¡Me encanta el espagueti! ¡Qué bueno, Caillou! Pero trata de no hacer tanto ruido. Era muy difícil comer espagueti sin hacer ruido. Mientras Caillou estaba tratando de no sorber, hizo un ruido distinto. ¡Oh, oh! Suena como si tuvieras hipo. ¿Tengo hipo?
¿Cómo dejo de tener hipo? El hipo suele desaparecer solo. Caillou esperó un momento para ver si su hipo desaparecía. ¡Ey! ¡Espere! ¡Pero no se me quito! Tienes que esperar un poco más. ¿Por qué no juegas en la sala? Caillou construyó una torre de bloques mientras esperaba que se le quitara el hipo. Pero tuvo uno tan fuerte que tumbó la torre que construía. ¿Cómo andan por aquí? ¡Este hipo lo está arruinando todo! ¡Yo necesito que se me quite! Algunas veces el hipo se cura con un susto. ¿Un susto? Solo un sustito. Te deja sin aliento y el hipo desaparece. ¿Quieres intentarlo? Caillou lo pensó por un momento. No le gustaba la idea del susto, pero tener hipo le gustaba menos. Si hace que el hipo se me quite, entonces sí. Mami extendió los brazos y los levantó como un fantasma y entonces asustó a Caillou. ¡Boo! ¡Ey! ¡Funcionó! ¡Ah! No funcionó. No creo que mi hipo se asuste tan fácilmente. Pues qué bueno que estoy aquí. Yo soy el campeón del mundo curando hipo. Te lo mostraré. Algunos curan el hipo bebiendo agua muy rápido de una manguera, pero te podrías mojar. No me importa. Haré lo que sea. Papi dejó salir el agua. Caillou intentó beber de la manguera, pero el agua se derramó por todas partes. ¡No funciona! No te preocupes. Yo tengo otro truco. Cabeza abajo siempre funciona. Papi ayudó a Caillou a hacer una parada de manos y le sostuvo los pies para que mantuviera el equilibrio. ¿No más hipo? Podemos intentar algo más. Vamos adentro. Todos se reunieron en el salón para ver cuál era esa esperada cura. He dejado lo mejor para el final. Esto sí terminará con tu hipo. ¿Qué es? Saltas con el pie izquierdo y te frotas la cabeza con la mano derecha. Así. Caillou pensó que papi se veía gracioso saltando. La verdad es que todos lo pensaron. Caillou de verdad quería deshacerse de su hipo, así que comenzó a saltar. Sí, Caillou, salta hasta que no tengas hipo. ¡Salta, Caillou! ¡Salta! ¡Todavía tengo hipo! ¿Y si no se me quita nunca? ¡Nunca, nunca, jamás! Tal vez no deba hacer más espaguetis de cena. ¡Pero es mi plato favorito! ¡Y el de Rosie! ¡Y el de papi también! ¿No fue el espagueti que me dio hipo? ¡Sé que no! Y creo que ya se me quitó. ¡Oigan! Caillou tenía razón. Su hipo había desaparecido. Tal vez lo asusté cuando dije que no haría espagueti nunca más. No, creo que el hipo se me quitó solo, tal como dijiste. Pero, ¿en serio vas a dejar de hacer espaguetis? ¡Claro que no, Caillou! ¡Estaba bromeando!